Después de 76 exposiciones en la Llotja del Cànem, ¿cuál ha sido el resultado de la sala? Yo creo que en estos 13 años que lleva funcionando la Llotja del Cànem ha cumplido su objetivo inicial, ¿no? Que era acercar la imagen fotográfica a la ciudad de Castellón, porque era un espacio que hacía falta en la ciudad, ¿no? Un espacio donde la fotografía estuviera presente de una forma continua como es aquí en esta sala. Se ha consolidado como un lugar donde la gente puede venir a ver imágenes o a ver imagen fija, a ver colecciones fotográficas. Un lugar donde autores de todo el país pueden hacer propuestas y un lugar abierto a cualquier tipo de fotógrafo. Aquí se han expuesto desde autores de reconocido prestigio internacional y nacional como de autores locales. O sea, dar la oportunidad a autores jóvenes, nóveles, a dar a conocer su obra, y qué mejor sitio pues que en su propia ciudad o en su propio territorio. El papel que desempeña la UGI a través del proyecto expositivo de sala de la Llotja del Cànem pues es algo consustancial con uno de los objetivos de la universidad, por no decir el más importante, que es la producción de conocimiento. Y en ese sentido, que duda cabe que la fotografía es un medio de transmisión de conocimientos, de ideas, de información. Y en segundo lugar, y por ello no menos importante, es cómo la fotografía ha devenido ya en un arte y que es una forma de expresarse el fotógrafo, expresar la realidad que le envuelve, la cuestión de tipo social y naturalmente también la fantasía y cualquier tipo de creatividad que pueda manifestar a través de la imagen. Creo que es importante que el espacio sea un espacio de intermediación, que sea un lugar de encuentro. La sala sí que permite eso, el hecho de que al trabajar con autores locales muchas veces tú puedas conocer al autor, puedas entrevistarte con él, puedas hablar sobre su proceso creativo. Es decir, que la sala no es solamente un espacio donde se exhiben imágenes. En un espacio como este, dedicado a la fotografía, debería ser un centro de encuentro. De encuentro para los fotógrafos, como realmente ocurre generalmente cuando hacemos las inauguraciones. Cuando los días de las inauguraciones suele venir el público aficionado a la fotografía y hay un periodo de tiempo que aquí está todo el mundo comentando esa obra fotográfica que se presenta. Cuando se habla de la importancia de la imagen en la sociedad actual, yo diría que tiene que ver mucho con la forma de desenvolverse esta. Hoy en día la sociedad es dinámica, está impregnada en una movilidad tremenda y sin duda la imagen como una forma rápida de conectar con la realidad, de conectar con la transmisión de cualquier idea, de cualquier forma de expresión, ocupa un papel importantísimo, donde podríamos decir que tiene espontaneidad, tiene rapidez, tiene inmediatez y al mismo tiempo condensa en milisegundos pues la expresión de una idea o la transmisión de un pensamiento. Si tuviésemos que resumir, ¿cuáles son los tres ámbitos donde el espacio se está moviendo? Es el de la promoción de la imagen fotográfica y de la imagen fija como obra artística y documental, el tener un proyecto de educación audiovisual para el espectador y las personas que visitan la sala, y el ser, a fin de cuentas, un punto de encuentro, ¿no? ¿Qué futuro le auguras al espacio? Espero que ese. Ese que nosotros vamos a proponer y el que vamos a intentar llevar a cabo, y espero que responda, ¿no?, la sociedad como ha respondido hasta ahora.